Rubén Polanco, invitado especial por Yuka Rangel, así que solicita el torrente de Gallino en tiempo de lamento. Grave y tradiciones folclóricas. Ese torrente de Gallino en tiempo de lamento. Fiesta de Yuka Rangel, le corresponde la salida. El invitado especial, aquí está, Rubén Polanco. ¡Oba, oba, oh! Gracias, Yuka. Yo voy a cantarle un verso dedicado a las mujeres. Porque las mujeres se merecen que le cante. Porque las mujeres es lo más especial que hay en la vida del ser humano. ¡Oba, oba, oh! ¡Ahí! Guitarra buena. ¡Oba, oba, oh! Ay, 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 oiga la morena bella. Cuando Dios el mundo creó con su magna inteligencia, a cada hombre como herencia, su compañera dejó. Cosas que nos dio como obra de su poder, muy claro podemos ver que de la naturaleza lo que tiene más belleza en el mundo es la mujer. Esa guitarra, Beto Núñez, ¿cómo se hace, Felipe Apolayo? Sentimiento. Ahí. ¡Wow! Eso mismo, guitarra, guitarra. Siempre, siempre, siempre fui, ella nunca, nunca fue, y ahora me manda decir que yo nunca la esperé. Siempre, siempre, siempre fui, ella nunca, nunca fue, y ahora me manda decir que yo nunca la esperé. Sacó por aquí, chitra por allá, y yo de pendejo esperando pa' nada. Sacó por aquí, chitra por allá, y yo de soquete esperando pa' nada, y eso sí que es verdad. Cuando yo te conocí, lo que te dije primero, que yo no tenía dinero para los gastos de ti. Eso no me importa a mí, enseguida me dijiste y un obstáculo pusiste. Cuando nos enamoramos, ¿a qué vienen los reclamos? Si pobre me conociste. ¡Ay, muchachos! ¡Oba! ¡Qué bonito! ¡Oba! ¡Au! ¡Au! ¡Cholito Omar! ¡Saludos! Mi amigo.
¡Opa! ¡Oy! ¡Primera! ¡Mi guitarra buena! ¡Muchacho! ¡Oh, oh! ¡Ah, oh! Tú sabes que yo te quiero. No se puede comparar la mujer con una estrella, ni con la rosa más bella que un jardín nos pueda dar. Su hermosura es singular y es el punto de atracción, motivo de inspiración y de vivo sentimiento, siendo el mejor ornamento que nos dejó la creación. ¡Hey! ¡Hey! Ya, guitarra, guitarra, ¿cómo se hace, muchacho? ¿Cómo se hace? Ese es mi hermano Nicanor. Para la gallina el maíz, para los pollos el arroz, para la vieja los viejos y para la muchacha yo. Para la gallina el maíz, para los pollos el arroz, para la vieja los viejos y para la muchacha yo. ¿Y? Sacada por mano de Dios, creada como su gran maravilla. Aquí brilla, la puedo ver ahora aquí, una rosa, un frenesí, la más hermosa creación que alegra mi corazón. Es la mujer para mí. Así mismo, ¡oh, oh! ¡Qué bonito, muchacho! A mí, guitarra, sentimiento. ¡Oh! ¡Ah, oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ahí, guitarra! ¡Qué bonito, muchacho! ¡Eso! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Ajá!
na 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 ya 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 hombre Juanita a mundo mujer bonita yo me voy pero contigo. Más en el mundo aparece, más en el mundo aparece que ya se le discrimina y que no se le propina el trato que se merece. Su dignidad muchas veces por el hombre pisoteada, se ignora que fue dotada de sutil capacidad y que nuestra sociedad sin ella no fuera nada. Qué bonito, compadre, qué bonito, qué sentimiento. Soy el don Felipe Polayo, Beto Núñez. Por la llanura, sin tu pasión, tu beso ni tu ternura, tú me dijiste que nunca me olvidaría, que tú sin mí ni el tiempo lo borraría, pero una noche me diste muy feliz. Sin motivo ni razón, mataste toda ilusión y aquellas horas tan bellas que dejaron honda huella en mi triste corazón. Y me dejaste solito con las estrellas, y me dejaste solito con las estrellas. Tradiciones folclóricas. La mujer es una rosa, la mujer es una rosa, es la más bella flor, yo la quiero con amor, porque para mí es la diosa. Tan bonita, tan hermosa, como el verso paladí, una flor, un alelí, la más hermosa creación que alegra mi corazón es la mujer para mí. Ella merece el sitial, ella merece el sitial que interiormente desea, porque es el ser que procrea nuestra raza universal.
Su actitud excepcional, mezclada con su tropiezo, va buscando el enderezo de un traicionero al revés, demostrando que ella es fuerte pilar del progreso. ¡Hey! Guitarra, soy Andrés Polayo, ¿cómo se hace? Beto Núñez. Su prima esa guitarra, sacando el jugo a la guitarra, compadre. Ahí. De nuevo, ¿cómo es que se hace? Ahí, con sentimiento. Ayer me dice que hoy me dice que mañana, cuando te decidas, mi amor, ya no voy a tener ganas. Ayer me dice que hoy me dice que mañana, cuando te decidas, mi amor, ya no voy a tener ganas. La mujer es un jazmín, también es una rosa, es la flor más hermosa que tenemos en el jardín. Desde el principio hasta el fin, puedo decirlo ya aquí, con el alma frenesí. Te lo digo con honor, la mujer es un amor, es la mujer para mí. Oye, qué bien. Qué bien comenzaron, qué bien terminaron, trovadores. Rubén Polanco, Fotino Quintero y Rubén Polanco. En la fiesta de Yuca, Rangel y el Coco de la Chorrera. Alberto Beto Núñez, Felipe Apolayo, Felipe y Beto, Beto y Felipe. Vamos entrando, compa, que ya estamos a punto de sacar la tarea, Beto. ¡Ay, ay! ¡De una! ¡Ajá! Tradiciones folclóricas. Cortesía del Jardín Los Matos. Y su propietaria, Romelia Martín. ¡Ay, ay! ¡Ha mostrado guitarra! Ahora que se está poniendo la vaina buena, carajo. ¡Vamos!